Muchos jóvenes, iniciamos por favor en ya 3 minutos, estamos dando inicio a la clase, ¿sí? Profe, hola, ¿qué tal? ¿Me extrañó? Ay, ya decía, me es conocido ese Gabriel. Ay, yeah. Yo, pues, profe, ya no me reconoce. Perdido encima, perdido. Ya volví, profe, ya volví tranquila. Ya. No sé, ¿qué pasó? ¿A dónde te fuiste? Estuve trabajando. Ahorita estoy trabajando. Estás en la calle, ¿no? Sí, estoy en la calle. Estoy trabajando. ¿De qué? En esquina. No, profe. ¿De esquina en esquina? No, hay unos carros que pasan por acá, que se llaman los rápidos. Ahí, ¿en la 5? Ajá, ahí está en la 5, en la JC, la P, la J. Ajá. Esos son los asesinos. Sí, asesinos. Llegas temprano, pero no, ay, pero sin vida. Ay, ya, pues ahí soy inspector, pues. Ya, ah, pues, ya, claro. de boletos. Claro, de boletos, ahí viene que el chofer no esté choreando y así. Interesante trabajo. Bueno, no es mi ruta, así que nunca te voy a encontrar por ahí. No, pero ¿usted qué parte está? ¿Por Santa Anita? Porque... No, yo soy San Juan del Lurigancho. Ya. Yo solo me muevo hasta Puente Nuevo. Ah, ya, Puente Nuevo. Y también de toda esa parte, no, pues yo no voy a esa parte. Yo estoy acá en Comas. Claro, tú eres... Esa es la ruta de Comas, pues, ¿no? Comas. O sea, por acá, pues por acá empieza su paradero, por donde empieza. Claro, por allá Comas. Por Tabla de Lurín es su último paradero. Paso bien lejos, ¿ah? ¿Eh? Sí, lejísimo, de forma a forma, o sea. ¿Y a qué hora acabas, ah? ¿Eh? 8 horas, no me chambeo. Ah, encima 8 horas, fuera de almuerzo, o con almuerzo incluido. ¿Cómo? Con almuerzo. No, pues el almuerzo obviamente yo me lo compro, pero por ahí tengo mi... No, pero mi en verano debe ser bien agotadora, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero yo chambeo en la tarde, pues ya para no sufrir mucho en la mañana, porque en la mañana ahí sí, ah, es un calorzote. Sí, encima que va a ir todavía. Sí, voy de ti fresquito acá, parado, esperando que venga. Ah, o sea, de ahí vas a apagar tu micro y te desapareces. Claro, un ratito, hasta que 5 minutos vuelvo a aparecer y así. Ay, qué responsabilidad la tuya, Dios. Pero, está profe, bien. Aunque sea, estoy cumpliendo. Sí, sea, está, ¿no? Bien. ¿Es eso o que no te conectes? Está bien, está bien. Claro, ya eso. Ya, bueno, la dejo ya. Ya, Gabriel, qué bueno, nos vemos. Nos vemos. Muy bien, jóvenes, muy buenas noches. Ya vamos a ir iniciando. Reja, como siempre, profe, le recordaba igual. Vamos a ir iniciando en unos segunditos, por favor. El día de hoy es un tema nuevo que vamos a trabajar. Ya hemos venido trabajando present continuous. Hoy vamos a trabajar demonstrative, que son en español demostrativos. Son pocos, no sé qué ha pasado, parece que no ha llegado el link a todos. A la gente le gusta que yo meta presión. Tengo que decir, ya los estoy esperando, si no, no entran, vagos ahí. Y la mayoría de los que están aquí creo que son de Comas. Bien. Vamos a comenzar. Hola, Pamela, dime, ¿cuál es tu consulta? ¿Dónde está Pamela? Pamela, ¿levantaste la mano o se te chispoteó? Ya. Si puedes, me escribes. Ya, Pamela, sería lo ideal, si es que tienes vergüenza de hablar. Muy bien. A ver. Aquí está. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿ok? Ahora sí, vamos a poner aquí el título de la clase de hoy. Today we're going to work demonstrative, ¿ok? This demonstrative we use when we need to maybe say, ¿no? Ok, here I have my cell phone, ¿no? This is my cell phone. Or when I need to say... Maybe those are students, no? It depends the place that the object is, no? If the object is near or is far, okay? Near es cerca y far es lejos, okay? Not all the object, not all the person, the person, so sorry, not all the people or the object,
the animals, okay, are near to me, okay? Someone maybe could be far to me, okay? Or maybe if I say, no, or if I watch TV, I'm watching TV, no? The TV is far to me. And when I need to explain to someone, okay, where is it? Where is the TV? Bien, I need to say, okay, the TV is, that is a TV. I use that, I can use this. Bien, for singular, I can use this or I can use that. But it depends, okay, the place. Buenas noches, good night, no, the place. Bien, se los voy a explicar en términos mucho más sencillos. ¿Ok? Vamos a trabajar los adjetivos demostrativos. ¿Bien? Son demostrativos porque nos van a indicar el lugar en el que se encuentra, ya sea un objeto, ya sea una persona, ya sea un animal, etc. Puede ser uno o pueden ser varios. ¿Está bien? Los demostrativos nos van a indicar lugar. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar con algo súper fácil, con algo que está cerca. ¿Bien? Por aquí ya se están conectando, recién están ingresando, ¿no? Recién. Tranqui, tranqui. Bueno, vamos. Ahora sí, ¿bien? Entonces, demonstratives. Acá me falta agregar una vez. Bien. We have singular. Vamos a comenzar con la forma singular. ¿Qué es singular? Cuando nos vamos a referir únicamente a un objeto. ¿Ok? Únicamente a un objeto. Puede ser que sea un lápiz, ¿no? Puede ser que sea un lápiz. Puede ser que sea de repente un celular, ¿no? ¿Cómo digo lápiz en inglés? Lápiz en inglés digo pencil, ¿ok? Pencil. ¿Cómo digo celular en inglés? Digo cell phone, ¿no? Esto es easy. Creo que celular sí es una palabra muy conocida, ¿no? Cell phone. Muy bien. Entonces, puede ser que, vamos a trabajar como si fuese el lápiz, ¿ok? Miren, estamos ubicándonos en esta parte de aquí. Solamente singular, esta parte que está encerrada. Aquí, que lo ven aquí, ¿ven? Singular. En singular tenemos this y tenemos that. ¿Qué significa this? This significa este o esta. ¿A qué me refiero con este o esta? Yo puedo decir este lápiz. O puedo decir este celular. ¿No? Puedo decir de repente esta laptop. ¿Ven? Puede ser femenino o puede ser masculino. Me refiero a un objeto, a un solo objeto que está cerca mío. ¿Sí? Para eso se usa el this. Sin embargo, el that se usa para un solo objeto, pero ya no que esté cerca, sino que esté lejos. ¿Ok? Que esté a una distancia referencial. Puede ser, digamos, ¿no? Puedo decir aquel lápiz o aquella computadora. ¿Ven? Estoy haciendo referencia de que es un solo objeto, pero ya no está cerca, sino está lejos. ¿Bien? Es como el ejemplo que nos mencionan aquí con la manzana, ¿no? Nosotros decimos, bueno, manzana en inglés es apple, ¿verdad? Entonces, miren, aquí te dice muy claramente, ¿no? La manzana está cerca. Por eso, por estar cerca, como me menciona aquí, cuando algo está cerca, digo this, ¿ves? This is an apple, ¿ves? Cuando algo está lejos, es solamente uno, ¿ah? Cuando algo está lejos, ¿qué digo? That is an apple. Esa es una manzana, ¿no? O aquella es una manzana, ¿no? Aquella es una manzana. Aquel o esta es una manzana. ¿Te das cuenta? Cerca, lejos. This, that. Near, far. This, that. ¿Ok? Singular. I'm in singular, only singular, ¿ok? Singular es this para cerca y that para lejos. Ahora, ¿cómo cambia la cuestión? ¿Cómo cambia la cosa? Si es que ya no es una, pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis. Pueden ser muchas, ¿ok? Pero más de una, dos, tres, cuatro, cinco, muchas más,
¿Bien? Ok, Daniel, tranquilo, te voy a entender si es que en algún momento te pregunto y no estás. Puedes igual, para que lo puedas comprender, vas a poder ver la grabación, ¿sí? Entonces, si tenemos muchas manzanitas, muchas, ¿ok? Como las que ven aquí, ¿ok? Si las manzanitas están cerca mío, cerca, muy cerquita mío, o sea, en mis manos prácticamente, digo this, ¿ok? This. Miss, pero tú dijiste que acá se dice this, sí. Listen, listen, porque es diferente. Aquí digo this, aquí digo this, y aquí digo this. ¿Ves? Es diferente. Aquí digo de frente this, y aquí digo this. This is an apple, these are apples. ¿Qué estoy diciendo con these are apples? ¿Ok? Estos o estas. Estas son manzanas. Y si las manzanas estuvieran lejos, digo those, ¿no? Hay una vibración. Those. ¿Ves? Those are apples. ¿Qué significa those are apples? Aquellas, ¿no? Aquellas son manzanas. ¿Se dan cuenta? Así, bueno, en sí no hay mucha complicación en esto, ¿no? La única complicación es reconocer si usas this, usas that, this or those, ¿no? ¿Cuál de los cuatro usas? Muchas personas se aprenden primero el singular y luego se aprenden el plural. Otras, de repente, les funciona mucho mejor así. Primero se aprenden estos dos. Estos dos, ¿no? Singular y plural, cerca, ¿no? Primero se aprenden cerca y luego se aprenden y lejos. Es depende cómo ustedes lo prefieran, ¿ok? Es libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información que yo les acabo de brindar? Indicación número uno, vamos a copiar en el cuaderno. Bien, les voy a indicar qué es lo que ustedes deben copiar en su cuadernito. Me hizo una consulta. Hola, Pamela, dime. ¿Va a subir esto a Facebook? Claro que sí, la grabación siempre la subo a Facebook. Ay, lo que pasa es que me olvidé mi cuaderno. Estoy en otro sitio. No te preocupes, igual todo lo voy a subir a Facebook y a Classroom para que puedan ver la grabación. ¿Me hizo clase de computación? Sí, claro que sí. No me llegó el link. ¿En qué estás? ¿Comas o San Juan? En San Juan. Sí, envié el WhatsApp a todos. ¿Hoy día? Claro, a la temprano lo envié en la tarde. Me dice, ¿cuándo vendrá Coma? No me llegó, Mil. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, sí estoy. De ahí saqué este link, pero el otro link no me llegó. Solo me llegó uno. ¿Qué ciclo eres, Pamela? Segundo. Ya. ¿Cuál es tu número, Pamela? 9-12-18-72-26. A ver, déjame ver. 9-12-18-26. 9-12-18-72-26. Sí, Miss. Sí me llegó, pero me acaba de llegar como recién. Ah, ya. Porque yo ahora tengo acá los dos links enviados. El primero llegó 3:30. Y el segundo llegó 6:57. Sí, perdón, Miss, no me salió. Tranquila, te perdono. Muy bien. Miss, por favor, ¿me pudiera dejar su número? Lo que pasa es que como me robaron el teléfono, entonces perdí su número. Ahí está, para los que desean comunicarse conmigo por interno. Cualquier cosa me escriben. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es lo que deberían copiar, ¿ok? En su cuaderno. ¿Sí? Aquí está. Esto es lo que debería ir en su cuaderno, tal cual, así como está. El cuadro, ¿no? Todo, así es, ajá. Y no olvidar siempre de poner la fecha para demostrar qué fecha ha sido la que hemos trabajado, ¿sí? Ya se viene también revisión de cuadernos. Listo, ahí está. Muy bien, así es, así de chiquito nada más, así nada más. Es todo lo que deberíamos tener copiado en el cuaderno, ¿sí? Igual saben que yo... cada clase subo lo que deberían copiar a Classroom, ¿no? No me olvido siempre de subir. Así sea pasando un día o dos,
a lo mucho han sido dos, les subo la clase, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener ahí y lo puedan copiar. Lo voy a minimizar, como una hoja lo voy a subir. Listo, ahí está. Eso es lo que debería estar copiado en el cuaderno, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora que ya les he indicado que sí van a copiar en el cuaderno, vamos. ¿Tiene su WhatsApp o ya me eliminó? ¿Qué? Ya, no te escucho bien, Gabriel. Escríbeme. Escuché nada más, profe, algo de Wi-Fi me dijiste. Oh, no sé. O estoy mal yo. Ya está. Listo. Escríbeme, por favor, Gabriel. No, le pregunto si ya me tiene de WhatsApp o ya me eliminó. No, todavía te tengo. Pero igual escríbeme, por favor, para poderte, es que cambié de celular también. Se me han borrado mis números. Escríbeme para poderte tener por ahí. ¡Listo! Muy bien. Continuamos entonces con la clase. Ya hemos visto la parte de la teoría, vamos con la parte práctica. ¿Bien? Vamos a practicar. Let's practice. Where is this? Aquí estaba la ficha. Aquí. Muy bien. A ver, muy bien. Here we have completed sentences with this, that, this, or those. Okay? Tenemos que completar las siguientes oraciones. Puede ser con this, con that, con this, or con those. Cualquiera de estos cuatro. Es más, aquí te da la misma imagen, ¿no? Una imagen referencia. El this, cerca. ¿Ves? Cerca, pero para uno. That, lejos. Acá te da uno más largo. Lejos para uno. This, cerca. ¿Pero para qué? Para varios. Those, lejos, pero para varios. Ahí mismo te lo está dando. Seguimos. A ver, me dice... Es a computer game, ¿no? Un juego de computadoras, esos jueguitos que teníamos antes, que ya no los veo que los vendan, ¿no? Computer game. A ver, look. Es solamente uno, ¿ves? Look at the picture. Look, mira la imagen. Es únicamente una imagen. ¿Está cerca o está lejos? Guíate por el color de la flecha. Está con flecha roja. Entonces, si está con flecha roja, yo puedo usar el this o puedo usar el yes. Entonces miro y digo, ah, a ver. Mis, el que le da mejor es el this, porque está cerca y es solo uno. Entonces escribimos this. Listo. Siguiente. Are lorries. ¿Ok? Ok, guys, ¿qué pueden observar aquí en la imagen? Según lo que uno puede interpretar de esta imagen, ¿no? ¿Qué cosa vendrían a ser lorries? Está en la imagen, ¿ah? Para podernos guiar. Referencial está. ¿Qué son lorries? Son camiones, ¿ok? Entonces te dice, son camiones. Ah, ya. Entonces analizo y digo, mira, me habla de camiones, me habla de más de un camión, me habla de muchos. Si son muchos, yo me ubico aquí, en los que son varios. Porque acá me habla de unidad. Ah, ya. Pero ahora me dice, ¿cerca o lejos? Me dice lejos, o sea que voy a usar el 2. ¿Eh? Ahí está. Muy bien, miren, son 9 que nos vamos a ir apresurando para poder acabar. It's a camera, ¿no? Es una cámara. Ajá. Me dice lejos, lejos. Y me habla de una cámara. Ajá. Lejos, aquí está. That. Ahora voy a comenzar a preguntar. ¿Bien? A ver, al azar, ¿cuántos alumnos tengo? Tengo 6 alumnos. Ya vamos a descartar a Gabriel que está en el trabajo. Muy bien, a ver, tengo a Josué, tengo a Daniel, a Luciana, tengo a Mayer, a Pamela. ¿Ok? Entre esos 5 alumnos, 5 alumnos voy a preguntar. Uno a cada uno, ¿ah? Ya, acá tengo 3, 5, me va a sobrar uno para mí. Voy a hacer uno más yo, para que les alcance uno a cada uno. ¿Bien? Es a kit. ¿Qué es a kit? Cometa. Kit es cometa. Ajá, me habla de una cometa. ¿Y me dice de qué? Me habla la flecha roja. Roja y uno. Ajá, ¿dónde está? Es esto. Roja y uno. Pongo this.
Ya está. ¿Vieron? Voy ahora sí en el orden que están aquí en mi lista, ¿no? Josué, ¿estás allí, Josué? Josué. Josué a la una. Josué a las dos. Josué Parco a las tres. No está. Completamos. Es Diz. Sigo. A ver, sigo llamando. Daniel, ¿estás por allí, Daniel? Daniel. Daniel a la una. Daniel a las dos. Daniel. Ya. Yeah. Daniel no está. Listo, Daniel. Aquí la palabra correcta era varios. Dos. Very good. Muy bien. Siguiente. Hay dos que ya no han contestado, ¿ah? ¿Eh? Luciana Suta. ¿Está por ahí, Luciana? Sí, 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 Misa, acá estoy. Muy bien, Luciana. ¿Qué le pondrías aquí, Luciana? A ver. ¿Sí? Acá. ¿Qué le pondrías? ¿Cerca o lejos? Cerca. Muy bien. Yes, very good, ¿no? Excellent. Y esto de acá es un pen, ¿no? Ok, acá sería this is a pen. Very good, Luciana. Ese es un lapicero. Yeah. Next, Pamela, ¿qué le pondrías aquí? ¿Cerca o lejos? Lejos, Miss. Ajá. ¿Cuál de los dos? ¿That or those? Si solo es uno. That. Very good. That is a eraser. Es un borrador. Muy bien. Listo, por acá quien me escribió. Se copió, dice. Bien, a ver, vamos. ¿Quién me falta por aquí? Mayer, ¿estás por ahí, Mayer? Mayer. Mayer. Mayer, a la una. Ahí está Mayer. Muy bien, Mayer. ¿Qué le pondrías aquí? Son dos sillas. ¿Qué le pondrías? Aquí está, son dos y están cerca. Si son dos y están cerca, ¿qué le pondrías? Sí, sí. El de acá, 10, ¿no? 10, muy bien. Muy bien, Mayer. Y si en inglés es chair. Good, bien. Very good, ok, terminado. Acá, no reconoció algunas letras. Muy bien, ok. Acá sería yes. Una pregunta. Dime por ahí una pregunta. ¿Quién me dijo una pregunta? Luciana. Luciana, dime. Tenía unos problemas por ahí, aparte por el trabajo. Y estoy intentando entregar las tareas y me pide un código. Y no sé cuál es el código. Ya, te quedas conmigo al final, Luciana. Para poderte ayudar. ¿Está bien? Listo, gracias Luciana. Muy bien. A ver, van a llevar de tarea, por favor, esta página. ¿Qué significa que tienen que hacer? Lo mismo que hemos estado haciendo hace un rato. Completar. Pueden poner this, pueden poner that, this or those. Dice acá, look at the pictures, then write the correct answer. O sea, mira la imagen. Fíjate, está señalando de lejos. ¿Ves? Señala de lejos y te habla de dos blusas. Ah, entonces tú vas a fijarte lo que vas a copiar en tu cuaderno, ¿no? Aquí. Te habla de lejos, acá está lejos, y te habla de dos. Ajá, entonces si son dos, es el de acá. ¿Ves? Y vas completando, ¿no? Escribes. Mis, yo creo que aquí es dos. Ah, entonces escribes dos. Y así cada uno, ¿ya? Lo vas evaluando. Cerca, lejos, es uno o son varios. ¿No? Acabas, una vez que lo acabas, ya tú sabes, ¿no? Le pones terminado, comprobar mis respuestas y te va a botar tu calificación. Lo puedes hacer las veces que quieras hasta que saques un 10 de 10 si deseas, ¿no? Puedes iniciar de cero otra vez. No hay necesidad que me mandes siempre el primer pantallazo, ¿sí? Muy bien, eso es entonces en cuanto a la tarea. Entonces, recapitulando la clase de hoy, hoy hemos aprendido demonstratives, ¿ok?
Bien, hemos copiado en el cuaderno, o van a copiar, si es que no lo han hecho todavía, lo voy a subir a Classroom. Van a copiar en el cuaderno, luego hemos trabajado una ficha, ¿no? De práctica, que corresponde a esta ficha, ¿no? Lo hemos trabajado juntos, y están llevando de tarea una ficha, que es esta, ¿sí? Listo, jóvenes. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Hemos trabajado el día de hoy en clase de inglés. Nos vemos con ustedes una vez a la semana, ¿no? Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Bueno, solamente comentarles de que cumplan sus tareas, por favor, ¿ya? Porque quiero realizar tareas y quiero encontrar todo bien hecho. Pero ya eso no puedo, puedo. Voy a darles 2 semanas incluso para que hagan su tarea, para que puedan cumplir, porque ustedes son medio así, medio vaguitos algunos. ¿Listo? Bien. Yo sé que muchos de ustedes trabajan. No es por ser vago, sino es que a veces el trabajo mismo. No, sí. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, pero también conozco casos, y conozco casos bien puntuales, ¿ya? Bien, no voy a decir nombre, ¿ya? Conozco casos bien puntuales en los que no hacen nada, literal, ni se conectan, por último, ¿no? Sí conozco casos en los que trabajan, esos sí son considerados. Pero sé que a veces cuando ven sus notas, ven allí el tema de algunos que sé que trabajan, que valida, ¿ya? Listo, ahora sí, entonces nos vemos la próxima semana, jóvenes. Cuídense mucho, me quedo con Luciana. Dime, me dice una cosa. Mises, el otro día mi celular se salió y se borró, ¿cómo se llama? Ay, la tarea que dejó. Ya, ¿de qué? La de inglés. Ya. Entonces, ¿cómo dentro? En la página de Facebook. Ya. Ahora les voy a enseñar. Me quedo con Luciana y con Pamela. Los demás pueden salir. Chao, Gabrielito, cuídate. Listo. A ver, me quedo con los que deseen ver para enviar tareitas, ¿ya? Ya, Gabrielito, puedes ir saliendo, eres libre. Listo. Miren, a ver, a las chicas, ¿ya? Sobre todo a Pamela y a Luciana. Muy bien. Miren, ustedes son comas, si mal no recuerdo, ¿verdad, Pamela y Luciana? No, yo soy San Juan de Lurigancho, mis. Ya, Pamelita. ¿Tú, Luciana? Comas, chévere. Me voy a enseñarle primero a Luciana, ¿ya? Ya que fue la primera que me preguntó. Luciana, ¿eres ya comas? ¿Qué ciclo? Primero. Primero, ya. Ese es su ciclo. ¿Cuál fue tu pregunta específica, Luciana, que te pide un código? Sí, es que yo, o sea, como que no me puedo conectar como que mucho porque, no es porque no quiera, sino que me robaron el teléfono y mi mamá me ha prestado ahorita su teléfono. ¿No estás en Classroom entonces? No, sí estoy, pero no, o sea, no puedo como que, o sea, sí puedo ya, de que puedo, pero no a la hora. Porque yo sé que no puedes enviar las tareas en hora. Sí, o sea, no, bueno, a las clases, me refiero a las clases que no puedo entrar mucho porque trabajo, mis turnos son rotativos. Ya. Hoy trabajé de 8:07 de la mañana hasta las 3 de la tarde y mañana o pasado mañana me va a tocar desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, así, ¿me entiende? Ajá. Y es como que no me dejan estar con el celular ni nada por el estilo, y no es que yo tampoco diga, oye, por favor, puedo entrar a mis clases, o sea, como que no me permite. Claro, yo entiendo, el tema de trabajo a veces es bastante rígido, no puedes estar en el celular. Sí. Entonces, ¿tienes problemas con subir tus tareas? Sí, eso también le iba a decir, la vez pasada como que me estaba viendo los videos y todo eso. Ajá. Y luego estaba haciendo la tarea, pero me pide un código. Llegué ¿Código? Hasta, sí, o sea, lo de la nota, me acuerdo que iba a sacar 6, y no, o sea, no pude, ¿me entiende? No, ¿cómo le explico? Me pidió un código de fulano de tal, o sea, creo que me pedía un código de usted. Ya, mira, yo aquí en primer ciclo de inglés, ya, no te tengo. ¿Con qué nombre estás? ¿Con Luciana? Sí, bueno, mira. No como Luciana, sino que es el correo de mi mamá. Ya, ¿con qué nombre está el de tu mamá? Arcelit. Ahí está, Anahuari. Aguanari. Aguanari, ajá. Sí, ese, como le digo, está en el celular de mi mamá. Uh-huh. Y ahí están todas las tareas, ¿me entiende? No es la única que llega.
Sí, mira, acá me sale, por ejemplo, sin entregar, o sea que no has podido entregar. Me dices que es por el código que no te permite subir. Ya, Arcel, ¿tienes mi número, Luciana? No. Ya, te lo voy a enviar. Cuando te toque enviar tareas, ¿ok? Me envías el pantallazo de qué es lo que te dice. Si no, para que me las envíes por WhatsApp nada más. Ya, a ver, pásame su número, por Ahí está, favor. por chat de Zoom. Ya. Ya está. Cualquier cosa, si es que te pide un código, me envías pantallazo para ver cómo solucionamos con la secretaria. ¿Está bien? Ya está bien. Ya, Luciana, un gusto. Cuídate, nos vemos. Normalmente mes. Ya, Adiós, Pamela, chao. me quedo, chao, me quedo con Pamela. Pamela, ¿tú eres segundo ciclo San Juan? Sí, mis. ¿Cuál es tu duda? Mis, yo no tengo el Claro. classroom para entregar la tarea. ¿Cuándo te has unido recién a al El 3. ya La hace semana tiempo? pasada. ¿No te han hecho subir? ¿No te han enviado ningún código, nada? No, mis, lo que pasa es que me pasó, lo que pasa es que mi celular está fallando, entonces se me borró todos los links y no Ya. pude entrar. Yo le voy a escribir a Melissa ahorita mismo antes de que me olvide, ¿ya? Porque es con Melissa con la que te has comunicado, ¿no? La secretaria Melissa. Ya. Ajá. ¿Cuáles tus apellidos? Inga Camposano, Gina Pamela. Uy, ya me acordé de ti, pues. Y recién me dices. Mis, pero sí se acuerda, yo estaba Claro que me en primero con acuerdo usted. de ti, claro que me acuerdo de ti, eres media trigueñita. Sacaba buenas notas, yo. Obvio que me acuerdo de ti. A ver, por ahí hubieras comenzado, Pamelita. Ya, me voy a comunicar con Meli, Pamelita, a ver qué es lo que me dice para que te vuelva a reenviar los links y puedas enviar tareas, ¿ya? Ya, mis gracias. Ya, Pamelita, cuídate, un beso. Bye bye. Cuídense igual. Bye Chao. bye.